El comienzo de esta historia ocurre en un remoto pueblo de montaña llamado Santa Clara, en el Estado de México. La vida transcurría entre los verdes bosques y las apacibles colinas, pero un día, una tormenta inusualmente intensa azotó la región, desatando una furia de lluvias torrenciales que transformaron los arroyos apacibles en torrentes peligrosos. La crecida de los ríos llevó consigo no solo agua, sino también lodo y rocas que descendieron desde las empinadas laderas de los cerros que rodeaban los caminos y poblaciones. La pequeña comunidad quedó atrapada en la devastación, casas destruidas, puentes arrasados y calles convertidas en ríos de lodo y rocas. Muchos tuvieron que abandonar sus casas para poder escapar del desastre y salvar sus vidas. Pero otras personas se negaban a dejar sus pertenencias y lo poco que tenían, quedándose encerrados y esperando la muerte que llegó para unos irremediablemente. Una de aquellas familias fueron los González. Luchaban por su vida en medio del infierno desatado. Marta, una madre valiente, y su pequeña hija María se encontraron atrapadas en su humilde hogar, mientras una luz de lodo y rocas bloqueaba la puerta de salida. El marido de esta había salido a ayudar a otros vecinos, pero fue tan repentina la crecida y los aludes del lodo que bajaron de los cerros, que las mujeres se vieron inmersas en la desesperación, sin esperanza de salvación, quedando atrapadas bajo lodo, troncos y grandes rocas, y la desesperación se apoderó de ellas mientras el agua y el lodo amenazaban con inundar la casa y quitarles la vida irremediablemente. Marta abrazó a su hija con fuerza, esperando lo peor y encomendándose a Dios y a la Virgen. Pero en medio de aquella oscuridad y desesperación, algo extraño ocurrió. Los pobladores que aún resistían la tormenta repentinamente vieron como un rayo caía en un viejo árbol en lo alto de un cerro, el cual mostró una figura luminosa en la cima de aquella colina cercana, y los ancianos decían inmediatamente que era la Virgen de Guadalupe, cuya imagen apareció en medio de la tormenta irradiando una luz celestial. Los pobladores, con lágrimas en los ojos, la vieron con un signo de esperanza y se hincaron para rezar por un milagro que liberara a aquellas mujeres. Y en ese momento, otro estruendoso relámpago resonó en la montaña, y luego un segundo alud, aparentemente provocado por la intervención milagrosa, y descendió rápidamente sobre la casa de los González, y aunque inicialmente parecía un desastre adicional, este segundo alud sorprendentemente movió las rocas que bloqueaban las salidas de la casa, liberando a Marta y a María, que de inmediato corrieron con su familiar, y los pobladores, que sorprendidos, huyeron del lugar a un sitio seguro en lo alto del cerro, donde esperaron a que la tormenta aminorara. Después de aquel suceso, la comunidad testigo del milagro se unió en oración y agradecimiento a la Virgen de Guadalupe. A medida que las aguas comenzaron a retroceder, la gente decidió erigir una pequeña capilla en la cima de la colina donde la Virgen había aparecido y donde el rayo cayó en el árbol que milagrosamente no se quemó, pero sí dejó una marca de la presencia de la Deidad Divina como una muestra de su intervención en la salvación de aquellas mujeres. Durante mucho tiempo aquella capilla se convirtió en un lugar sagrado y testimonio del milagro, pero a medida que los años pasaron, la historia de aquella comunidad y el milagro de la Virgen fueron lentamente desvaneciéndose en la memoria colectiva. La pequeña comunidad que una vez floreció en la montaña desapareció tras la tormenta y los aludes, dejando atrás ruinas y recuerdos enterrados bajo el polvo del olvido. Aquella hermosa capilla que siempre tenía flores y veladoras, y que se erigió cerca del árbol del milagro, testigo silencioso de tiempos mejores, también cayó en el olvido, aunque algunos lugareños recordaban la historia y ocasionalmente pasaban por ahí para limpiar y rendir homenaje. El paso de los años hizo estragos en la estructura y las paredes se agrietaron. El techo se derrumbó en parte y la naturaleza reclamó su espacio con enredaderas que se extendían entre las piedras.
A pesar de los esfuerzos esporádicos de aquellos que aún recordaban, la capilla se volvió cada vez más frágil y su historia quedó sepultada a medida que aquellos que sobrevivieron pasaban a mejor vida. Sin una comunidad activa que la cuidara y sin nuevos eventos milagrosos que la destacaran, aquel lugar se convirtió en un relicario silente de un pasado lejano. Lo que sí recuerdo es que los lugareños mayores que alguna vez fueron testigos de aquel milagro se fueron sumando a la lista de aquellos que partieron llevándose consigo las historias y vivencias de la comunidad de la Virgen. Los jóvenes, ajenos a los eventos del pasado, se ocuparon de sus vidas cotidianas sin prestar mucha atención a las ruinas que yacían en lo alto de la colina. Con el tiempo, la capilla se convirtió en poco más que un montón de piedras en el paisaje apenas notado por aquellos que pasaban en ese lugar y recordaban aquel extraño milagro. La Virgen de Guadalupe, que una vez brilló con luz propia en la mente y el corazón de aquella comunidad, quedó relegada al silencio de aquellas ruinas esperando pacientemente a ser redescubierta por las generaciones futuras. Así recuerdo que comenzó este relato extraño de aquella mujer que nos acompañaba. Todos estábamos alrededor de una fogata en medio del monte y nuestro grupo de peregrinos descansaba mientras compartían historias y experiencias. La señora Alba María, con sus ojos cansados pero llenos de determinación, comenzó a relatar su increíble historia mientras el crepitar del fuego acompañaba sus palabras. Mientras el grupo escuchaba con atención, la señora María continuó contando sobre la tormenta, los aludes y la tragedia que golpeó a su pequeña comunidad. Mi madre y yo quedamos atrapadas en nuestro hogar, sin esperanza de salir. El agua y el lodo amenazaron con llevarnos consigo, pero entonces en medio de la oscuridad vi una luz, y era la Virgen de Guadalupe resplandeciendo como un faro de esperanza dentro de nuestra casa. Desde aquel día he llevado conmigo una manda, un compromiso con la Virgen de Guadalupe de que cada año he de caminar hasta la Basílica para agradecerle por el milagro que nos concedió, por permitirme vivir y cumplir mi deber como testigo de su amor, pero este año en especial. Ya siento los años encima y creo que no pasaré de este. Pero llevo algo especial a la Basílica y sé que ahí tiene que estar. Han pasado largos años de estar evitando esto, de estar tratando de ocultar ciertas verdades que cada día me consumen y me persiguen. Pero esta vez ya no puedo escapar. Debo cumplir la manda que hace muchos años prometí hacer. Aquí la llevo, envuelto en mi rebozo, citaba la señora Alba María. Mientras hablaba, los peregrinos sentían la conexión entre sus propias historias de fe y las palabras de la señora. Algunos compartían sus propias experiencias agradeciendo a la Virgen por los milagros en sus vidas. La fogata iluminaba sus rostros reflejando la esperanza y la devoción que compartían. Y con aquel relato, el grupo se preparó para continuar su camino hacia la Basílica de Guadalupe, llevando consigo no solo sus promesas personales, sino también la historia viva de la señora, que fue una testigo viviente de la bondad de la Virgen en medio de la adversidad. Y así, continuamos caminando por la carretera. La lluvia persistente y el frío envolvían al grupo mientras avanzábamos por el camino para llegar a un poblado cercano. Pero las condiciones climáticas empeoraron, haciendo que el camino se volviera más difícil y desafiante. Era como si algo tratara de hacerlo difícil de andar, pues, de estar sin problemas durante todo el día. Al entrar en un largo tramo de carretera rodeado de cerros, es que las cosas se complicaron aún más, y debíamos llegar pronto al poblado para descansar y cada vez se me hacía más lejos. Doña María, con sus ojos cansados y su cuerpo menudo, llevaba consigo sus pertenencias en una bolsa de mandado y algo envuelto en su rebozo sobre la espalda. El peso del camino y las inclemencias del tiempo comenzaron a pasarle factura y de pronto comenzó a rezagarse del grupo, quedándose atrás mientras los demás continuaban avanzando, quizás sin darse cuenta de su situación. Fue en ese momento que, por alguna razón inexplicable,
Decidí voltear cuando ya no la vi caminando entre el grupo y miré hacia atrás. A lo lejos, pude notar a la señora sentada sobre una piedra a la orilla de la carretera, luchando contra el cansancio y el malestar. Mientras el grupo seguía su camino sin notar la ausencia de la señora, decidí regresar para ayudarla. Luego de caminar un momento, llegué a su lado, encontrándome con su rostro cansado de anciana y sus pies hinchados por el esfuerzo. Con voz suave me advirtió que debía seguir adelante y dejarla allí. Solo necesitaba descansar unos minutos e iba a volver a continuar. Sin embargo, no podía abandonar a esta valiente peregrina en apuros y me quedé a su lado ofreciéndole mi apoyo y compañía, en tanto esperábamos a que pasara su malestar. La lluvia persistente y el frío parecían no dar tregua mientras esperaba a que la señora pudiera levantarse y caminar un poco más. Ya faltaba menos para llegar al poblado y en medio de aquel camino, algo inusual ocurrió. Una densa neblina comenzó a formarse a nuestro alrededor, limitando nuestra visión y sumergiéndonos en un ambiente aún más hostil. De pronto sentí como el aire se volvía más denso y la incertidumbre se apoderaba del entorno. Al igual que mis sentidos al sentirme de algún modo desprotegida en medio de la nada y alejada de los peregrinos que no se dieron cuenta que no íbamos. Doña María a mi lado cambió su semblante y se puso muy aprensiva. Algo alterada sacó su rosario y comenzó a elevar plegarias, tomando firmemente mi brazo, advirtiéndome que sin importar lo que viera, no debía asustarme ni perder la fe en Dios y la Virgen, que confiara en ella y lo que estaba por venir, no le hiciera caso. Su rostro reflejaba una mezcla de temor y determinación y no entendía nada de lo que trataba de decirme, pero me puso muy nerviosa. Confundida y algo asustada, sentí el miedo calar en mis huesos mientras la neblina nos envolvía aún más y de pronto vi destellos en medio de aquella negrura. Al parecer los faros de un vehículo solitario que se acercaba y la idea de pedir un aventón para Doña María cruzó mi mente. Así que me levanté para hacer señas y que se detuviera aquel vehículo. Y este, luego de unos momentos, pasó frente a nosotras y se detuvo unos pasos adelante. Al llegar, noté que los vidrios oscuros impedían ver el interior y finalmente, una de las ventanillas bajó, mostrando un conductor apenas visible por la oscuridad que imperaba en el ambiente y ofreció llevarnos. No merecen sufrir las inclemencias del tiempo caminando en medio de la nada para llegar a su santuario. La Virgen no les ayudará. Suban y las llevaré a un buen lugar. Luego las invito a cenar algo, ya falta poco. Allá adelante hay calidez, afirmó aquel hombre con una voz profunda y tranquila. Sonaba amable y nos aseguró que también nos llevaría a la capital para dejar la manda de Doña María. Pero a pesar de sus buenas intenciones, algo en mí se inquietó al escuchar sus palabras. La tenue luz del tablero de pronto iluminó unos ojos profundos y extraños que al encontrarse con los míos me hicieron estremecer. No sabía explicar por qué, pero la sensación de incomodidad creció en mi interior. Y antes de que pudiera articular una respuesta, Doña María, elevando la voz con determinación, le dijo al hombre: «No queremos tu ayuda. Estamos guiadas por la mano de Dios y la Virgen para seguir nuestro camino a pie, y nada nos detendrá, no insistas. A pesar de lo que quieres hacer, debo dejar lo que llevo en el santuario a donde pertenece. Ahora aléjate de nosotras, y que Dios te acompañe». Al escuchar estas palabras, el hombre simplemente cerró la ventanilla y se alejó sin decir una palabra más. Aquella extraña situación dejó un sabor de inquietud en el aire y mientras el vehículo desaparecía en la distancia, las palabras de Doña María resonaban en mi mente. Así que seguimos nuestro camino a pie. La señora, retomando sus rezos, y yo sumergida en un silencioso nerviosismo, con la neblina que continuaba su danza alrededor de nosotras y el camino parecía más largo y solitario que nunca. Mientras avanzábamos, me preguntaba sobre aquel hombre misterioso y sus ojos penetrantes.
La decisión de Doña María de rechazar su ayuda resonaba en mi conciencia, pero la inquietud persistía. Como si algo no estuviera del todo bien en aquel encuentro fugaz en medio de la nada. Luego de aquel momento continuamos nuestro camino a pie, sumergidas en la densa neblina que impedía ver más allá de unos cuantos metros, y solo me dejaba guiar con la cinta asfáltica del camino. Nuestros pasos solamente se escuchaban, a veces fuertes y a veces apenas audibles, pero siempre presentes. También pude percibir sombras que danzaban a nuestro alrededor como si alguien o algo estuviera siguiéndonos de cerca, acercándose cada vez más y luego desapareciendo repentinamente para dejarnos con mucha inquietud. Solamente la tenue voz de Doña María rezando era lo único que a veces podía escuchar. Pero de pronto, el pavor se apoderó de mi corazón al escuchar voces y susurros incomprensibles que flotaban en el aire y muy cercanos a mi oído. Así que aumentamos el paso tratando de salir de esa situación aterradora. Las sombras parecían acercarse cada vez más, y la niebla se espesaba, haciendo que el entorno se volviera cada vez más cargado de una energía tensa que te impedía avanzar con rapidez. En cierto momento pude notar que a pesar de caminar a prisa, era como si estuviéramos dando vueltas, y lo extraño es que no mirábamos pasar ningún vehículo. Los pasos fantasmales se hicieron cada vez más sonoros, ahora a nuestra espalda. A pesar de las advertencias de Doña María de no voltear y continuar hacia adelante, mi imprudencia me llevó a girar la cabeza para ver qué nos perseguía. Lo que vi detrás salió de toda proporción y entendimiento. Era algo parecido a un animal, pero sus cuernos retorcidos y su presencia oscura desafiaban toda lógica. Entre la bruma pude notar a alguien caminando con un cuerpo imponente, y a medida que se acercaba resonaban más sus pasos. Una sensación helada recorrió todo mi cuerpo y Doña María seguía rezando fervientemente, implorando la protección de la Virgen de Guadalupe. Los pasos de aquel ser oscuro se intensificaron como si estuvieran justo detrás de nosotras, y de pronto, la criatura con cuernos que emergió de la neblina se achicó, revelando su verdadera forma. No era más que una cabra negra, caminando sobre el pavimento y emitiendo balidos que se percibían como un eco siniestro en aquel ambiente. No obstante, había algo profundamente perturbador en este animal. Sus ojos, amarillos y brillantes, destilaban una maldad que iba más allá de lo natural. Esa cabra no era un animal normal, lo podías sentir de muchas maneras si lo mirabas. Y el sonido de sus pezuñas en el pavimento se mezclaba con esas voces extrañas que indicaban malicia. La tensión en el aire crecía mientras la cabra continuaba su extraño actuar, y en un momento realizó un movimiento inusual, colocándose en sus patas traseras para alzarse imponente frente a nosotras, y Doña María comenzó a vociferar con fervor, enfrentándola con toda la determinación del mundo. «Vete de aquí, Satanás. No vas a detener nuestro camino ni atestiguar el milagro de la Virgen. ¡Lárgate! Y déjanos en paz en nombre de Dios nuestro Señor», exclamó con una voz llena de fe y valentía. Fue entonces cuando la cabra emitió un balido largo, pero después de hacerlo, ocurrió algo inesperado. Habló, con una voz que surgió de la garganta de la bestia y el sonido de palabras articuladas por una criatura que debería ser incapaz de hablar, provocó un escalofrío que recorrió mi espina. La locura se apoderó de todos mis sentidos mientras intentaba asimilar aquella extraña situación y quería evitar correr enloquecida para alejarme de aquel horror en el que me estaba sumergiendo. «Vuestra fe es vuestra condena. No escaparéis de las sombras que os persiguen. La oscuridad es vuestro destino, María. Aquello que llamáis milagro no es más que un engaño. El último resquicio de ese error lo llevas contigo y no permitiré que trascienda. ¡Ríndete! Descansa en paz, tu destino quedó marcado desde aquella vez, pero la fe de tu madre os salvaría. Ríndete y descansa ya. Deja de lado aquello que llevas entre las manos».
Tu fe no te salvará, pronunció la cabra con una voz que resonaba en lo más profundo de mis temores. Sus ojos amarillos brillaban mientras observaba a la señora y a mí como si supiera algo que no éramos capaces de comprender. Pero Doña María, sin dejarse amedrentar, continuó rezando con más fervor, desafiando a la criatura que representaba una presencia diabólica y maligna. Y entonces, en un acto de fe, Doña María se quitó el rebozo y descubrió una figura de barro de la Virgen, la cual cargaba con mucha fe. La alzó con ambas manos, se plantó firme ante la criatura al tiempo que le dijo: ¡Retírate! Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y al decir esto, la cabra pareció retroceder momentáneamente antes de desaparecer nuevamente entre la neblina. La sensación de lo sobrenatural me llevó a tener una crisis de nervios, y Doña María tan solo me tomó firme del brazo para casi arrastrarme, y mientras continuamos nuestro camino en tanto ella rezaba, sentía que habíamos rozado la frontera entre lo divino y lo tenebroso, y no supe después qué pasó hasta que, después de enfrentar tantos desafíos y penurias en la oscuridad de aquel lugar, finalmente vislumbré una luz a lo lejos. Luego de ver aquellos destellos, escuché las voces de los peregrinos que regresaron para buscarnos, e iban presurosos rompiendo la penumbra. Fue un momento de alivio y salvación, y sentí que la esperanza se encendía nuevamente en mi corazón. Doña María, a pesar del esfuerzo y la fatiga, caminaba con serenidad y tranquilidad, como si llevara consigo la certeza de haber desafiado al demonio y salir avante. No sé cuánto tiempo nos tomó llegar al poblado, pero al hacerlo, me derrumbé llorosa en la plaza, agotada y al borde del colapso. Mientras los demás peregrinos buscaban comida y refugio, Doña María se acercó con calma y me miró con compasión con la Virgen de barro que sostenía en sus manos. Me dijo: esta es la figura de la capilla que levantaron en mi comunidad. La pude recuperar después de estar enterrada en este lugar que el diablo no pudo desaparecer. Hay historias detrás de sus apariciones y del por qué no permite que esta imagen llegue a la basílica. Es la esperanza y la fe en el milagro. El diablo tiene poder e intervención en aquel desastre que casi nos mata a mí y a mi madre. Pero la fe inquebrantable de mi mamita y la gente de la comunidad fue la que nos salvó aquella vez, y ahora esta pequeña virgen de barro entre mis manos atestigua aquel milagro de fe, afirmó la señora. Según ella, dentro de la figura estaba la corteza del árbol que no se quemó y donde había quedado impresa la guadalupana. Y continuó con su relato. Ay, mija, el diablo me ha perseguido durante muchos años y me ha impedido que haga esta procesión, pero ahora, a pesar de sus engaños e intentos, he de llegar, y es lo último que voy a hacer. Debo dejar esta virgencita en el lugar que pertenece y quizá el tiempo y el olvido rediman su milagro y hagan ver a la gente que en realidad nuestra morenita aún nos sigue cuidando bajo su manto. Ahora vamos a descansar. Hay que continuar mañana y no sé si vaya a llegar, pero en dado caso de que me llegue a quedar en el camino, mija, te daré la Virgen para que tú la lleves y la dejes en el atrio, ahí donde se dan las misas. Alguien la colocará en el lugar que pertenece, o llevará su mensaje de fe y amor a alguna persona que en realidad y de verdad lo necesite. Ahora vámonos, ordenó la señora. Mientras caminábamos y trataba de asimilar lo que decía, sentí un profundo respeto por su fortaleza y devoción. La figura de la Virgen del Barro se convirtió en un símbolo de la fe que nos había guiado a través de la oscuridad y las pruebas. Aunque agotados y marcados por la experiencia, por fin llegamos a la Basílica de Guadalupe al día siguiente. Me sentía más viva que nunca en mi corazón, y luego de despedirme de Doña María, esta desapareció entre el gentío que abarrotaba el atrio. Nunca más la volví a ver.
y no sé qué intenciones tenía con aquella figura de la Virgen. Pero sé que había cumplido su manda ya en el lugar que ahora se encuentre. Espero que esté en paz. Me siento tranquila y consciente de que detrás de cada desafío yace la fuerza de la fe y la protección divina. Dejo mi testimonio y crean en lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Si quieres estar en contacto con un servidor, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.